Hola, bienvenidos nuevamente a esta charla y vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la luna en los signos. La luna es la energía emocional que traemos al mundo, por eso el elemento zodiacal en donde está emplazada sugiere aquello que necesitamos para sentirnos seguros y queridos. Echemos un poco de luz en nuestro viaje de autodescubrimiento que estamos tratando de hacer para ver cómo nos actúa este emplazamiento. Continuamos con la luna en Libra, ya que Virgo, la luna en Virgo, fue donde terminamos en la charla anterior. Libra es un signo de aire, y como tal, el mundo del pensamiento, las ideas, los conceptos, es lo que motiva a este emplazamiento. Como Libra tiene que ver con las relaciones, el compromiso social será el germen, la raíz que presenta este emplazamiento. La luna en Libra buscará la armonía en ella, o sea, instintivamente evitará los enfrentamientos, el conflicto, tratando de armonizar, de sociabilizar, instintivamente no permitirá que los sentimientos no sean como refinados, va a querer que sean delicados, porque esa es la idea, la imagen interna y posiblemente la haya proyectado primeramente en la madre, con esas características propias de Libra, como son la belleza, el acuerdo, la cooperación, la imagen de una madre sociable y ciertamente complaciente en las relaciones, buscando esa armonía característica de este signo. Determinará que instintivamente uno sienta que para obtener cariño y seguridad emocional sea a través de la capacidad de complacer a los demás, mostrando una faceta muy amable y agradable. El riesgo, en este caso, es que en esa necesidad de equilibrar y complacer, terminemos en no poner límites a una excesiva complacencia y estar inhibiendo la espontaneidad emocional. Porque de alguna manera, la imagen que uno puede tener grabada es tener que estar pendiente de hacer sentir bien al otro, anulando todo tipo de conflicto o discrepancia. Por eso, con este emplazamiento, nos sentiremos seguros o seguras instintivamente cuando estamos como comprometidos en las relaciones y muy incómoda si uno está solo o sola por mucho tiempo. En Escorpio, signo de agua y fijo, la luna está más en su elemento, porque el agua tiene que ver con las emociones y sentimientos. Como ya sabemos, Escorpio nos habla de intensidad. Entonces, con este emplazamiento, tendremos necesidades físicas y emocionales muy fuertes, muy intensas y profundas. Para Escorpio, y por supuesto Plutón, que es el planeta con el cual se lo relaciona, la palabra clave es muerte y transformación, o muerte y renacimiento. Entonces, con la luna aquí, uno tiene instintivamente esa capacidad de transformación. Es como yo diría, una capacidad de transformación continua, un ciclo de muchas muertes y renacimientos a través del sentimiento y la emoción, como una gran dinámica en su naturaleza instintiva. Si, como ya dijimos, la luna representa a la madre, por lo común, uno verá a su madre o tendrá esa imagen de madre con un gran poder e intensidad, con la que tendrá un vínculo simbiótico que aquello que te cuida, te nutre y que te da afecto está emparentada con el arquetipo de la muerte y transformación, una especie de amor-odio en la que esa imagen de figura importante y dominante puede sofocarte o agobiarte o devorarte, por así decir. Habrá que ver las características propias de la madre, o qué experimentó la madre con tanta intensidad en los momentos previos al nacimiento, esa etapa prenatal o próxima después del nacimiento en la que uno haya percibido esa ambivalencia de esa alegría propia de esperar un hijo con la presencia simultánea de lo que es la muerte. La luna en Escorpio habla de una gran capacidad de entrega y transformación de ese mundo emocional. Si la persona puede lograr una transformación tal, dejando morir aquello que da la sensación de protección, tocando fondo, sumergiéndose en lo más profundo de este mundo que son las emociones, no sin antes atravesar toda serie de grandes nigredos psicológicos, podría contar con un talento o capacidad de ayudar a otros en su crecimiento a través de esta, por así decir, renovación y transformación radical que uno mismo logró, o por lo menos parcialmente. De lo contrario, seguirá experimentando esa dinámica constante de muchas muertes y transformaciones en este ámbito. Sigamos con la luna en Sagitario. Que Sagitarios, otra vez estamos hablando de un signo de fuego, y da la sensación instintiva de confianza, optimismo y alegría. Sagitario siempre da la impresión de amplitud, de expansión. Entonces la imagen de la madre estará coloreada por estas características, desde una visión de una madre muy jovial, divertida, con mucho humor, o cierta capacidad para la aventura, o que le guste viajar o jugar,
o con fuertes sentimientos religiosos o ideológicos, inclusive un hogar con alguna inclinación a la enseñanza que dé de alguna manera una transmisión de una sensación y motivación de entrega y protección en esos cuidados lunares. Entonces, la persona se sentirá instintivamente segura si siente espacio, libertad, buen humor, alegría, pero el problema estará cuando estas características no estén, porque la vida no es lineal. Entonces, las situaciones de conflictos, uno las tratará de evitar porque se experimentará como algo sumamente peligroso. No estamos como acostumbrados o acostumbradas a eso. Y al enfrentarse a este tipo de situaciones, le provocará a la persona con este emplazamiento como mucha inquietud y sensación de desprotección. Por el contrario, la luna en Capricornio necesita como sentirse segura y estable en el ámbito de las emociones. Capricornio es un signo de tierra y a este signo se lo relaciona con la disciplina, con las reglas, el deber, la responsabilidad. Entonces, instintivamente saldrán a la luz estas características. Instintivamente pareciera que uno tiene la capacidad de cuidarse a sí mismo, que puede soportar grandes restricciones para lograr lo que se desea. Inclusive, podría manipular a otros para conseguir sus objetivos. Esta impronta es lo que posiblemente haya configurado en esa imagen de la madre, como por ejemplo, poco espacio para las necesidades personales, o que la madre responde con afecto cuando se cumple con las reglas y uno es obediente, por decirlo de alguna manera. Entonces, el autocontrol de las emociones pasará a ser una característica dominante, inclusive como que es querido cuando es fuerte y cumple con su deber. La dificultad que produce este emplazamiento es no poder abrirse afectivamente. Uno estará pendiente de los otros, tratando de anular la propia necesidad, lo que realmente necesita. Entonces se pone la coraza de autosuficiencia, porque si inhibimos lo que realmente necesitamos, o sea, nuestras propias necesidades, es como si no estuviesen. Y si no están, si no hay necesidades, podría confundirse o ser sinónimo de seguridad. Lo que este emplazamiento parece insinuar es simplemente aprender a pedir lo que se desea. Parece tan simple, pero no parece tan simple para la persona que lo tiene. La luna en Acuario, por un lado, habla de mucho espacio y libertad, como también de imprevisto. Podría interpretarse como emocionalmente independiente, sin ataduras y sensible a las necesidades de los demás. Y la sensación de seguridad puede provenir también de lo que es lo creativo y diferente. Si pensamos en Urano, que siempre se lo relaciona con Acuario, bueno, es de su regente, hace pensar en, además del original e independencia, en desarraigo, en lo súbito y repentino. Entonces, todos estos matices teñirán nuestra sensación de protección. Entonces la madre o el entorno familiar pudo haberse como vivenciado de tal manera que uno recrea una imagen de situaciones de inestabilidad en el entorno afectivo o algo inesperado sucedió, la sensación de inestabilidad por alguna crisis o por alguna ausencia o repentinas mudanzas o cambio de colegio o que uno o una estuvo al cuidado de otros, en fin, se puede seguir poniendo situaciones, pero lo importante es tener en claro la idea básica, que es cambios repentinos, libertad y desapego. Entonces las emociones se grabarán en nuestro disco, en el que el afecto y la sensación de pertenencia pueden terminarse o desaparecer súbitamente, de la noche a la mañana, como un suspiro, como si la sensación de cariño y afecto y cuidados se puedan interrumpir en un instante, en forma inmediata y sin explicaciones. Inclusive, con esta idea de desarraigo, uno o una con este emplazamiento podría tener la sensación de no pertenecer al lugar donde se está, o de no ser reconocido o reconocida como un miembro de la familia, o sentirse como sapo de otro pozo, hablando en criollo, como una sensación de no pertenecer. Entonces, con este emplazamiento, cuando nos sentimos amenazados, afectivamente hablando, trataremos de disociarnos de las emociones, tratando de entenderlas analíticamente, con el pensamiento propio de un signo de aire, como si quisiéramos protegernos con esto, razonándolo y tomando distancia, porque en nuestro disco está grabado la imagen del afecto, del amor, de los cuidados, que están y que luego pueden desaparecer súbitamente. Finalmente, nos queda la luna en Piscis, y la característica principal de la luna en Piscis, que es un signo de agua, es sin dudas la sensibilidad y la compasión. Posiblemente el vínculo y la conexión con la madre
o con la figura materna haya carecido de límites. La impronta de esa imagen de madre que todo lo da, todo sacrifica, toda generosidad y compasión. La luna en Piscis es como un radar que capta los deseos y necesidades de los demás, como una esponja psíquica. Y uno se sentirá seguro o segura sirviendo o ayudando a los otros a través de la entrega, dispuesto o dispuesta a atender a los demás, poniendo los propios intereses como en un segundo plano, pero debemos decir no de vez en cuando para no terminar como un felpudo por esa falta de límites. Con Piscis, con ese símbolo de los peces enfrentados, estará también la ambivalencia de esa capacidad de proteger o la situación inversa, o sea, esa necesidad de cuidado y sentirnos protegidos por los otros. La otra cara de este emplazamiento es la tendencia al aislamiento pisciano, porque se puede terminar grabando en el disco la impronta que lo que produce seguridad y protección es permanecer en un mundo de fantasía, dedicándole mucho tiempo a los sueños de uno, imaginándonos lo que deseamos que pase. De todas maneras, este emplazamiento denota una naturaleza muy intuitiva, muy compasiva como idealista. Me gustaría ahora mostrar una carta, abrir acá una especie de mini muestra para una interpretación en un tema natal con los datos que ya tenemos hasta aquí. Quiero con esto subrayar lo que estoy explicando y para que estas charlas no sean como un recetario, que el sol en el signo tal cosa, que la luna en Escorpio tal otra, es como tener flores sueltas y voy a tratar de atarlas para hacer como un racimo floral. Intentaré mostrarte cómo ver mínimamente un tema natal, siendo consciente que faltan muchas cosas por explicar, que todavía no he comentado. Pero bueno, después de 12 charlas anteriores, considero que este es un buen momento para hacerlo, pero solamente como un bosquejo para que puedas comprender. Lo primero a considerar siempre, siempre y siempre, 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 es que no hay cartas ni buenas ni malas, son cartas. Estudiaremos la inclinación o impulsos psicológicos básicos de esa personalidad. Y ya saben, si vienen siguiendo las charlas, qué es la personalidad y de hecho lo que estamos analizando. Voy a tratar de ser lo más breve y claro para que no se extienda tanto esta charla. Me voy a focalizar en los aspectos de la luna, que es lo que estamos viendo ahora. Pero obviamente va a seguir para los demás planetas. En esta carta podemos ver que la luna está en Virgo. Entonces uno diría más o menos lo siguiente, que la persona en el aspecto emocional instintivamente se muestra prudente, tratando de analizar y ordenar el entorno para sentirse seguro, tratando de controlar las emociones para no perder el control sobre ellas. Pero esa luna, además de estar en Virgo, está lo que se llama en astrología conjunción a Plutón. Me detengo aquí y voy a explicar muy brevemente, porque los aspectos es un tema que veremos mucho más adelante, pero me surge por motivo de esta explicación adelantarme un poquito. Los planetas en la carta de su posición generan lo que se llaman aspectos. Los aspectos son los ángulos que se forman de la posición de un planeta a otro. Primeramente recordemos que el radix, el mapa natal, es un círculo de 360 grados. Si un planeta está formando un ángulo de 180, por ejemplo, de 180 grados con respecto a otro, está en oposición. Astrológicamente hablando, este aspecto se llama oposición, el cual puede tener un orbe. El orbe es la tolerancia de ese aspecto, puede que esté a 187 grados, no justo 180, y se considera posición igual, si tomamos un orbe aproximadamente de 8 o 10 grados. En este caso habría una diferencia de 7 grados, si estuviese justo a 180 grados, la posición sería exacta o partil. Cuanto más exacto es el aspecto, más contundente es su influencia. Si estuviese, por ejemplo, a 120 grados, estamos hablando de un trígono. A 90, de una cuadratura, y cuando está en el mismo grado, o muy cercano, uno de otro, estamos hablando de una conjunción. De todas maneras, no te asustes, que los aspectos los veremos más detenidamente en otras charlas. Estoy nada más intentando insinuarte algo. Continuemos con la luna, que está en Virgo, con esas características que dije recién, que instintivamente tratará de controlar las emociones para sentirse seguro, tratando de no perder el control sobre ellas, pero resulta que además está en conjunción partil a Plutón. Digo partil porque está dentro del mismo grado. La luna está a 11 grados 24 minutos de Virgo y Plutón a 11 grados 22 minutos. Hay solamente 2 minutos de diferencia. ¿Y con esto qué? Te preguntarás. Entonces la luna, además de estar en Virgo, tiene una característica muy fuerte, más que fuerte diría yo, de Plutón. Plutón, que si recordarás, es el arquetipo de la muerte y transformación, de transformaciones radicales.
y además presenta otra conjunción con Urano, que está a 3 grados de Virgo con 47 minutos. Esta conjunción tiene un orbe más grande, de casi 8 grados, pero conjunción al fin, que teñirá a esa luna con características uranianas, o sea, de Urano. Y estas características uranianas incrementan aún más a esa personalidad con un tinte fuertemente acuariano, si vemos que tiene el Sol y el ascendente en Acuario. Pero además vemos que Júpiter, en 17 grados 22 minutos de Piscis, está en oposición a la Luna. Es una oposición aproximada de 6 grados, teniendo también a la Luna con características jupiterianas. Y finalmente vemos a Venus en casi 5 grados de Capricornio, que está en trígono, con 6 grados de orbe aproximadamente, también con la Luna, tiniéndola con esas características venusinas. Ay, y estoy viendo que estaba olvidando de Neptuno, que forma un sextil de aproximadamente 4 grados de orbe, coloreando también a esta Luna, y obviamente a la conjunción en la que se encuentra la Luna. Entonces, con esto, quiero aclarar dos puntos. El primero, fíjate que cuando uno analiza, son varios los factores a tener en cuenta. En este caso, no se puede hablar a la ligera de la Luna en Virgo. O sea, no podemos hablar solamente de la Luna en Virgo sin considerar todos los otros aspectos que mencioné que están tiñendo de muchos matices a esa Luna en Virgo. Porque de ese control aparente que sugiere de las emociones, otros aspectos como Plutón y Urano lo van a movilizar enormemente y a transformar radical y súbitamente. Y por el otro, los planetas exteriores siempre van a afectar a los interiores. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Luna, por ejemplo, no afecta a Júpiter, sino que Júpiter es la que afecta a la Luna. O por ejemplo, Plutón. La Luna no afecta a Plutón, sino que es afectada o aspectada por este. Bueno, vamos a terminar aquí la charla para no excederme con el tiempo, que veo que ya lo hice. De todas maneras, quería explicar esto para que vayas comprendiendo un análisis que veremos muy detenidamente en charlas futuras. Pero para ello debemos seguir avanzando, teniendo más datos para poder interpretar en el futuro. Bueno, hasta la próxima charla.